Flash, ¿sabe quién es, no? Bienvenida. 5 por x elevado a 4. ¿Algún problema? No, ¿no? Esto es x elevado a menos 4. ¿Sí o no? Claro. Y para aplicar la fórmula, esto sería menos 4 por x elevado a menos 5. ¿Algún problema? Vamos a dejarlo bonito. Raíz quinta de x elevado a 3. A mí no me gusta. A mí me gusta así. ¿Vale? Y para derivar, bajo esto. Y al exponente le resto 1. Vamos, que aplico la fórmula. No me convulso la cabeza. Ah, pero como queda feo. Lo bonito es dejarla así. ¿Hay? Esta mañana. Hay una fórmula para hacer esto, pero yo prefiero hacerlo pensando, ¿vale? No sé cómo te lo habrán explicado a ti. ¿Cómo? O sea, que tú me estás diciendo que te manda ejercicio y no te explican las cosas, ¿no? Mira, este tiene un truco, ¿vale? Que es separar la raíz. Yo puedo poner raíz de 7 por raíz de x cuadrado, que es x. No era cuadrado, era... Que le veía poco... Vale. Da igual. Lo separo, ¿vale? Primero lo separo. Y ahora hago la derivada. Cuando hay un número delante, el número se queda igual. Eso ya lo sabes tú, ¿no? Y esto sería x elevado a un tercio, ¿no? Pongo aquí un tercio y le resto 1. Un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Podría poner todos los pasos, pero estoy intentando tirar de tus neuronas. Un poquito. Y ya esto lo pongo del tirón. ¿Vale? ¿Cómo? Porque queda x elevado a menos 2 tercios. Sí. Tiene un menos, lo pongo abajo y lo pongo otra vez en forma de raíz. O sea, que si yo me dejara así en el paso anterior elevado a menos 2 tercios, ¿estaría mal? No les va a gustar. No les va a gustar, no les va a gustar. Que esté bien o mal, es que no le va a gustar. Esta. Voy a ponerla de otra manera, pero vamos. Tampoco es una cosa... Esta la voy a hacer abajo. Vamos a ver, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Raíz de 12 que es igual porque es un número. Y la derivada de raíz de x te la tiene que saber de memoria. Es 1 partido 2 raíz de x. Esa te la tiene que saber de memoria. La derivada de raíz de x. ¿Vale? Hay un de estos de tatuaje por ahí, si quieres. Vamos un día. No te rías. Ya, si no se te olvida. 3 por... Números de que hay igual, y ahora bajo el menos 1 y resto 1. ¿Será porque está elevado a menos 2? Porque resta 1. Se baja el número y se resta 1. ¿Vale? Si lo quiero dejar un poco más bonito, puedo poner esto. Me encanta. Me encanta derivar. Tienen que meterlo en las Olimpiadas, a ver quién deriva más rápido. No, son deportes, esto es como un deporte.